el siglo XV, mientras los europeos planificaban la conquista de tierras en busca de riquezas, aquí, en América, existían tres grandes imperios: aztecas, mayas e incas, con similares necesidades de expansión. El Tahuantinsuyu, o Imperio Inca, fue el que ocupó mayor superficie, y los motivos de su creciente expansión estaban vinculados con el aumento de necesidades en su capital imperial, el Cusco. ¿Qué fue el Tahuantinsuyo? ¿Qué territorios ocuparon? ¿Llegaron hasta lo que hoy es Argentina? No hay ninguna duda en cuanto a estos testimonios que estamos rescatando del Xincal, que se trata de un nuevo Cusco. Rodolfo Rafino es arqueólogo, investigador superior y titular de la Academia Nacional de la Historia, doctor en Ciencias Naturales, jefe del Departamento de Arqueología del Museo de La Plata y profesor titular de la Cátedra Arqueología Argentina de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando Cristóbal Colón andaba buscando dinero para armar su viaje famoso buscando las Indias Occidentales, en América había tres imperios formidables y el más grande de todo, el más importante, el más organizado era el Imperio Inca o Tahuantinsuyo, un imperio que muchos han comparado con Roma. Cada estado de esas características, cada estado antiguo ha tenido su particularidad. Las comparaciones se hacen a través de las grandes obras hidráulicas, los caminos que hicieron los incas, que se comparan con los caminos romanos. De todas formas, desde el punto de vista de la organización del Estado, el Imperio Incaico fue único. Los incas conquistaron centenares de pueblos, desarrollaron un sistema de caminos casi perfecto, aproximadamente unos 25.000 kilómetros de caminos, de los cuales más de 2.500 están ubicados en territorio argentino y hemos logrado reconocer una buena parte de ellos. Construyeron aproximadamente unos 1.500 establecimientos con arquitectura de piedra y mampostería o de adobe, según la región. Organizaron las poblaciones conquistadas bajo una triquiñuela, entre comillas, que podíamos denominar Pax Inca, que en pocos términos quería decir por las buenas o por las malas, o acatan el nuevo orden o vamos a la guerra. Los incas, hijos del sol, contaban con un ejército organizado y poderoso muy superior a todos los que iban conquistando. Esa supremacía estaba basada en dos hechos principales: la posibilidad de movilizar grandes ejércitos en un sistema de caminos con tambos de apoyo estratégicamente construidos y la utilización de armas de bronce. Los incas empezaron a hacer armas de bronce. En ese aspecto es comparativo con la revolución que producen los persas en el Antiguo Oriente cuando pasan de tener armas de bronce a tener armas de hierro, y eso les da una ventaja desde el punto de vista bélico con los restos de los pueblos. En su expansión hacia el sur del territorio andino, los incas llegaron hasta el río Maule en Chile y el valle de Uspallata en Mendoza. En Argentina tenemos descubiertas y descripta alrededor de 160 tambos, así se los llama, las instalaciones incaicas, construidos con arquitectura en piedra, en esa región, separados por distintas geografías, pero todos con una misma o muy parecida imagen arquitectónica. Habíamos dicho 2.500 kilómetros de camino, un camino longitudinal que baja. Para quienes conocen a Argentina en este momento, imagínenlo muy paralelo a lo que es hoy día la Ruta 40. Pasa a la altura de La Quiaca y termina en Uspallata, con varios ramales transversales que van a Chile. En las márgenes de los caminos principales y secundarios han sido descubiertos distintos tipos de establecimientos arquitectónicos, desde pequeñas postas de enlaces llamadas tambos hasta capitales provinciales que replicaban la imagen arquitectónica del Cusco. Una plaza de armas, Aucaipata, sitios ceremoniales, templos solares, edificios públicos, Callanca, casas de individuos privilegiados,
cuarteles de tropas, Sinchiguasi, factorías, fábricas textiles, metalúrgicas y sitios de almacenamiento. En Argentina se han descubierto hasta el momento 3 instalaciones de este tipo. Esas capitales provinciales están distribuidas muy estratégicamente en el noroeste argentino y una de las que estamos trabajando desde hace bastante tiempo es el Xincal, construido en un paraje que se llama Quimivil, en el sur del Valle de Hualfín, en lo que es hoy la actual provincia de Catamarca. Fue una versión de provincia, Huamani, como le dicen en quechua a los incas a la provincia, elegida en un lugar específico, planeada, ejecutada y administrada por el Imperio Inca y con una vida cronológica de aproximadamente 60 años. El Xincal fue construido y ocupado por los incas entre 1470 y 1536. Sin embargo, como lo señalan las fuentes históricas y lo han comprobado las evidencias arqueológicas, el sitio tuvo un segundo momento de ocupación entre 1630 y 1636, cuando los indios calchaquíes se rebelaron contra los españoles. Posteriormente, el sitio fue cubierto totalmente por la vegetación del lugar. Ese es un extraño paralelismo entre el Xincal y Machu Picchu. Machu Picchu sobrevive porque está tapado por la selva. El Xincal en su 90% sobrevive porque el bosque de algarrobo lo envuelve por espacio de 400 y pico de años. ¿Quién lo encuentra? ¿Cómo? ¿Qué características tiene? ¿Por qué lo llaman el Machu Picchu de Argentina? Al ser construido en lo que los incas llamaban Tincuy o unión de dos ríos, el Xincal tenía asegurada agua permanente durante todo el año. Sin embargo, esta no fue la única causa que lo hizo ser un lugar estratégico. Está en un nudo que para ellos fue un nudo caminero muy importante, con la unión del camino principal con una serie de caminos laterales incaicos que iban a las grandes explotaciones mineras que a su vez ellos habían redescubierto. Los diaguitas preincaicos explotaban el oro, no en una forma masiva, pero lo explotaban para hacer sus artefactos simbólicos. En cambio, los incas lo comenzaron a explotar en una forma no artesanal, sino en una forma masiva, con riquezas que llevaban al Cusco. A partir de estas condiciones estratégicas, el Xincal fue planificado por pirqueros y arquitectos venidos del Cusco que utilizaron a los indios calchaquíes y diaguitas como mano de obra para su construcción. Y lo replicaban como hacían con otras capitales provinciales, tomando la imagen del Cusco, con la plaza, una estructura ceremonial que se llama Ushnu, una serie de edificios laterales que se llaman callancas, grandes galpones, edificios administrativos, factorías. Los incas tenían un conocimiento astronómico muy desarrollado. Es así que el Xincal, como las demás capitales que imitaban la construcción del Cusco, fueron construidas a partir de la relación con los astros. Se ha ido notando en los últimos tiempos que hay una concordancia en cuanto a la estructuración de las grandes ciudades incaicas, como el Xincal, o como el Cusco, o como Ollantaytambo, con las posiciones del sol durante los solsticios de verano y durante el solsticio de invierno. 21 de diciembre el solsticio de verano, 21 de junio el solsticio de invierno. En el centro mismo del Xincal, en una estructura ceremonial que se llama Ushnu, se puede advertir con exactitud la salida del sol el 21 de diciembre en el solsticio de verano. Y ese sol se va a poner con exactitud sobre la entrada del Ushnu en el 21 de junio, que es el solsticio de invierno. A su vez, la estructura, la tensión del planeamiento del Xincal está hecho perfectamente de modo tal que el primer edificio, y más allá del primer edificio de los suburbios, existe una piedra pulida que se llama ñomo, que marca exactamente el norte.
y el sur está en una cueva que para los incas era simbólicamente muy importante, Chimpa se llama, que es exactamente el sur. De modo que los dos ejes de estructuración de la ciudad son el norte y el sur, perfectamente delimitados por dos estructuras, dos momentos arquitectónicos, y el este y el oeste con la salida del sol. Este modo de construcción está íntimamente relacionado con el ciclo agrario. El solsticio de invierno era el momento de ocuparse de la ganadería, de la llama, y se tenía que calcular meses antes del solsticio de verano del 21 de diciembre, que era el tiempo de la papa y del maíz. El famoso ciclo agrario que comienza en agosto con la feria de la Pachamama y la siembra. Entonces, con esos conocimientos astronómicos, los incas aseguraban los mejores tiempos para sus dos ciclos más importantes, que tenían que ver con la fertilidad de la tierra y con la fertilidad de los vientres de las llamas. ¿Sobre qué está relacionado todos estos solsticios? Sobre dioses solares. ¿Y cuál es el dios solar más importante de los incas? Inti, el sol. El Xicá lo descubre dos catamarqueños ilustres en 1901. Adán Quiroga, historiador, arqueólogo, político, y Hilarión Furque, geólogo, que habían conseguido unos dinerillos del Instituto Geográfico Argentino para hacer expediciones por esa zona. Quiroga, que era un individuo muy intuitivo, muy inteligente, manda un telegrama al Instituto Geográfico Argentino diciendo que el día tanto, el 1 de enero de 1901, muy simbólico todo esto, hemos encontrado un sitio cuyas paredes se acercan mucho en su magnificencia a la fortaleza de Paramonga. Era una fortaleza peruana que había sido descrito por un alemán algunos años antes, y se ve que Quiroga había visto los grabados de Paramonga. 1901. Tienen que pasar 80 años. Cuando yo había terminado mi primer libro grande sobre los incas del Collasuyo, había advertido un par de fotografías del Xincal, entre otros sitios, y lo teníamos preparado para ir a observarlo, porque el plano que había hecho Furque en esa época era un plano muy rudimentario, mano alzada. El Xincal fue descubierto como sitio arqueológico una década antes de que Hiram Bingham encontrara las ruinas de Machu Picchu. Pero a diferencia de lo ocurrido en Perú, debieron pasar más de 80 años para que se comenzaran a realizar los primeros trabajos arqueológicos en el lugar. Llegamos en 1981 al bosque donde estaban enmascaradas las ruinas. El Xincal en su 90% sobrevive porque el bosque de algarrobo lo envuelve por espacio de 400 y pico de años, desde que es abandonado durante la última revolución calchaquí en 1630, ya el Xincal desaparece del firmamento. Bueno, y fuimos en el 81 con una misión del museo, con mis alumnos de ese entonces, y con muchas dificultades porque la vegetación es muy espinosa. Es un bosque incluso un poco peligroso porque hay muchos animales no deseables, como reptiles y esas cosas. Y nos subimos a un cerro y empezamos a advertir que la cosa era muy grande. Así que empezamos a buscar los distintos elementos y encontramos la plaza de armas metida entre los yuyos. Encontramos un ángulo, otro ángulo y el tercer ángulo. Digo, bueno, si estamos en una plaza, tenemos que encontrar la plataforma ceremonial, que es llamada Uxnu, que es donde los incas hacían sus ceremonias. Así que nos metimos en el medio del bosque de algarrobo y apareció el Uxnu, apareció incluso con un pedazo de escalinata. Fue todo muy excitante y hasta ahora era un trabajo de exploración, mapeo y recolección de muestras de superficie para ir diagnosticando. Y al año siguiente yo gané mi primer subsidio de National Geographic para hacer Bolivia, para hacer el altiplano de Bolivia, Potosí, el camino del Inca y todo eso. Así que estuve trabajando en Bolivia desde 1983 hasta 1990 más o menos. Y bueno, entonces fuimos al Xincal en el 91. Dije, bueno, vamos a hacer un trabajo de investigación profundo con excavaciones.
con restauración del sitio. Vamos a estudiar las normas internacionales, la Carta de Venecia. Y un buen día estábamos en el sitio y viene el intendente de Londres, el pueblito histórico, y me dice, ¿qué necesita, doctor, para esto? Bueno, y ahí se armó un convenio que viene desde el año 91 hasta la fecha, que ha producido la restauración de aproximadamente el 25 al 30% del sitio ya. Está parquizado, está controlado, tenemos hechos estudios de impacto ambiental, hemos publicado mucho al respecto, y está empezando a ser conocido internacionalmente. Tenemos contingentes de franceses y alemanes que vienen a verlo. Y yo estoy muy celoso de ese sitio porque no quiero que se bastardee con el tema del turismo. El turismo hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado porque el hombre es hombre. Y de la misma forma que puede maravillarse con estas cosas naturales y con la naturaleza, el manejo que se puede hacer de un sitio puede ser peligroso para el mantenimiento del sitio. La magnitud de su expansión territorial, el gran número de población dominada, la integración de múltiples pueblos y zonas ecológicas heterogéneas hicieron del Imperio Inca el más importante de la América precolombina. Pero en términos históricos, su dominio fue tan contundente como breve. Hasta ahora la historia nos ha indicado que todos los imperios han tenido un final. Pensá en China de Genghis Khan, pensá en Egipto, el nuevo imperio, el viejo imperio, pensá en los persas, pensá en Alejandro Magno en Grecia, pensá en Roma, en Carlos V, la España del que nunca se pone el sol, Inglaterra, imperio a partir de Enrique VIII hasta principios de siglo. De modo que todos los imperios, aparentemente, en algún momento de la historia, sufren un proceso de decadencia y terminan, como le sucedió a los incas. A veces en manos de otro imperio, con un gatillo, un disparador, la guerra. En el caso del Imperio Incaico, el gatillo es el disparador, digamos, que el principio del fin es el desembarco español. Pizarro y Almagro, que vienen del norte, desembarcan en la costa norte de Perú, de lo que hoy es Perú, con la noticia de la existencia de un gran mundo, una ciudad tipo El Dorado, tipo los Césares, buscando el oro, el famoso oro que tanto envilece y que tanto motiva al Homo sapiens. Y ellos desembarcan en el norte de Perú, ascienden por el camino de Cajas hasta la ciudad de Cajamarca, que era una de las capitales de provincia. Envían emisarios ida y vuelta para tratar de hacer bajar a Atahualpa, que estaba un poco más hacia el norte. Logran que Atahualpa baje, lo capturan, lo tienen prisionero y luego lo matan. Y el noroeste argentino en ese momento empieza a perder el dominio incaico, porque aquí todavía no se notaba la presencia española, hasta 1536 que llega Almagro. Cuando entra Almagro el noroeste argentino, ahí sí se quiebra definitivamente el dominio en esta región. En 1997, el Xincal fue declarado Monumento Histórico Nacional. Actualmente, mientras continúan las investigaciones y su reconstrucción, es visitado por investigadores, estudiantes y turistas de todo el mundo. La arqueología científica de hoy debe hacerse teniendo en cuenta el aspecto patrimonial, la conservación, la preservación de toda esa riqueza del pasado para que la puedan ver nuestros hijos, nuestros nietos. Es un compromiso, por un lado científico y por otro lado político y social, que mi generación tiene que dejarle a las próximas generaciones. ¿Cuántos años hiciste? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo se va a mantenerse vivos? ¿Cuánto duró el imperio? ¿Imperio Inca? ¿Hasta qué año? La actividad científica permite abordar los problemas de una manera particular. Busca saber para preguntar mejor y decir otras cosas.